A continuación, en este video te mostraré dos figuras de la Mujer Maravilla bootleg mexicano. Distintas escalas y figuras que ya tiene, pues sí, tienen un rato que salieron. Eso creo. Bueno, al menos esta salió desde Justice League, si no me falla. Y esta, pues no estoy muy seguro. Esta figura mide 24 centímetros aproximadamente. Es una buena figura de la Mujer Maravilla que hicieron bootleg. Y que sin embargo, bueno, en su momento cuando la compré, no me fijé que no me habían dado la espada. Ya cuando reclamé, pues ya no estaba. Ya que trae su espada, y bueno, aquí puedes apreciar que tiene su escudo. Aquí vemos el escudo más de cerca. La parte de atrás de esta piececita. Y que obviamente en una colección que te gusta a DC, si no está la Mujer Maravilla, como que algo está faltando, ¿verdad? Esta figura tiene una adaptación para el escudo, donde no son correas, sino que es como una especie de, bueno, una unión de plástico. Donde tú, es suave, donde solamente tú metes la mano y ya queda, y obviamente no se chispa por nada. Aquí vemos la parte de lo que es su falda, la parte de atrás. Es una especie como de azul color cobalto, es metalizado. Vamos a apreciar sus botas. Aquí se ve mejor de manera lateral. Y aunque tiene rato que tengo esta figurita, no sé por qué no la había yo reseñado. Yo creo que porque andaba buscando los Chokis y estaba esperándonos. Vamos a ver la articulación que tiene. Mira, si te das cuenta, se le puede mover la cabeza. Con mucho trabajo por una situación. Esto es como de goma el cabello, entonces impide un poquito la movilidad. Hay figuras que, bueno, tienen la luz, pero no a todos les queda el sensor. Esta, pues no le quedaría, ¿verdad? Bueno, vamos a observar que le podemos rotar el brazo. Un poco de impedimento en esta parte, pero llegamos al fin. No tenemos movilidad ni de muñeca ni de cintura. Sin embargo, en cuanto a la patada, hay algo que vamos a destacar. Es un movimiento rotatorio que aquí obstruye un poco por la falda. Y así es como funciona. No tobillos, nada. Es un plástico, pues es rígido. Y ahorita la vamos a parar para verla totalmente completa. Nuestra siguiente pieza de lo que es la Mujer Maravilla mide 19 centímetros de alto. Tengan en cuenta que, bueno, es una figura bootleg. Bootleg clásico, donde, bueno, tiene ciertos detalles. Esta está bien mamadísima y ruda. Vemos sus estrellas, la parte de lo que es su, pues no sé, tipo corset, no sé, su traje. La parte de atrás, su cabello y la espalda descubierta, como era la Mujer Maravilla clásica. Piernas descubiertas y sus botas. Esta pieza, bueno, le pusieron su cuerda mágica, no recuerdo cómo se le llama. Déjamelo en los comentarios, pero bueno, tiene este tipo de cuerda, que es, no sé qué material exactamente sea, pero queda muy bien. Esta piecita tiene, bueno, puntos de articulación básicos, como es la cabeza. También tenemos problema de movilidad por lo que viene siendo el cabello. Aquí rota, también choca un poquito en esta parte de la pierna. Vamos a ver que de igual forma tiene movimiento rotacional para patada, pero a esta sí se le puede mover arriba de la bota. Y bueno, pues finalmente las vamos a poner ambas juntas. La Mujer Maravilla, o Wonder Woman, como algo tradicional se conoce, así como que la modernidad es Wonder Woman, pero siempre la conocimos simple y sencillamente en español como la Mujer Maravilla. Sígueme en todos mis videos, próximamente tendré figuras que te van a sorprender y a dejar el ojo cuadrado. Tú eres la máxima motivación y bueno, pues por ti es que te iré compartiendo las figuras que a lo mejor no pensaba mostrar, pero las verás próximamente. Estamos en sintonía y hasta la próxima.